Yo creo que esto es buses o vehicles. Aquí llegamos. Por aquí llegamos al arca. Bueno, esta es la primera parte. Hay un bus que nos lleva al arca. Let's see if we can see it from here. Yeah, because how big it is. Faro. Yes. Bueno, aquí entramos, aquí en la fila. Y ahí un bus nos lleva hasta allá. Pueden ver el arca allá a lo lejos. Así que vamos a hacer la fila. Y un bus nos va a llevar. Tenemos un otro auditorium donde ya mismo van a cantar y todo. Oh, esto es el otro lobby aquí, el otro welcome center. Está bien. Where's mommy? Aquí nos enseñan un video de cómo surgió la idea de construir este arca, pero no nos dejan grabar, así que tenemos que apagar los teléfonos. Wow, y por fin se me dio lo que he esperado por tantos años. Estar aquí para ver el arca. Desde que lo construyeron en el... que lo abrieron en el 2016, yo estoy viendo esto. Y dije, no voy a ir hasta que lo terminen y hagan más cosas alrededor. El verdadero significado del arco iris. Aquí está. Llegamos tempranito. Estamos entrando aquí al arca, señoras y señores, está increíble. Wow. Ya, yeah, estamos subiendo por dentro del arca ahora, nos metimos al arca. Estamos dentro del arca de Noé, gente. Y afuera está el diluvio en estos momentos. Wow. Qué experiencia. Está Noé orando con su familia mientras van flotando en la dirección del Señor en ese momento.
Aquí estamos viendo una simulación. Una simulación de cómo no es uso los animales divididos en jaulas, ¿verdad? De pareja en pareja. Aquí tenemos unos venados. Aquí tenemos cerdos. Y es imposible grabar todo, pero es más o menos. Hay, todos los animales están como así en jaula. Una cosa impresionante. Aquí estamos mirando hacia arriba. Esto aquí tiene algunos 4 pisos aproximadamente. Dinosaurios. No, ellos sí tienen una explicación del por qué piensan y creen que había dinosaurios, que no es. Sí metió dinosaurios al arca. Pero eso se lo dejo a ustedes de asignación, porque la verdad que es bien interesante. Oh, qué brutal. Impresionante cuánta madera hay. Ahora, un detalle bien curioso. Aquí estamos viendo una imagen bien interesante. Esto simboliza a los gigantes. Este que está aquí es el hombre de la conferencia, que dio la conferencia. Hay un video donde él dice que lo utilizaron a él para su imagen, para hacer eso. Estos son escrituras. Varias escenas. Una escena. Otra escena. Aquí son varias escenas de eventos que pueden haber ocurrido en ese entonces, mientras Noé estaba dentro del arca.
sitio muy grande, mi gente. Tiene como alrededor de 4 pisos. Más de 4 pisos, pero el último de arriba no es accesible. Esta es la escena donde el ave regresa con hojas. The amazing story of Lost One shows us that these are not evergreen. Once again, we see that observable, testable, and repeatable science contradicts the secular belief in millions of years and confirms the truth recorded in scripture. My scientific colleagues go to places like A los que le interesen esto, hay un video en YouTube de ese hombre. Ese es un video que hay en YouTube de un debate de una persona que cree en la evolución. Muy bueno ese debate en contra él. Mucha información aquí. Hasta ahora. Aquí tienen un lugar donde venden mantecado y rico todo. Este es el área del gift shop. Miren qué rico se ve. Y tienen un área donde puedes comer afuera también. Hacia allá, esa área está el gift shop. ¿Cómo se ven esas manzanas ahí? Miren cómo preparan allá chocolates y eso. Es brutal. Falta el gift shop. Todo esto es parte del gift shop. Wow, miren la parte de frente del arca. Aquí. Frente al restaurante. Están los cantantes.
comprar un CD o saludarlo, simplemente saludarlo también. Por ahí está Dina y Jerry, que van para allá. Bueno, hasta aquí los dejamos por ahora. Aquí hay animales. Animales. Oh, está lloviendo. Bueno, estamos aquí con dos o tres canguros. No hay una fensa, estamos aquí y nos dejan entrar con ellos. Espero que no le dé con pelear, porque a ellos les gusta pelear a veces. Ahí hay dos más. No se pueden tocar a menos que ellos vengan a la acera. Ahí entonces, si ellos se pegan, tú los puedes tocar en la espalda. Mira. Ese va para allá, ese va para allá. Vamos a ver, mi gente. Aquí hay más. Están descansando. Sorry. Hey, get closer. Now you can do it. I'm touching it. I know what you're saying en un buffet. Donde hay animales disecados. Y allá también a rayar. En la entrada también hay. I fed a giraffe lettuce, it's not camel lettuce. Mm-hmm. Well, it'll be a little bit different. Because giraffes use their tongue, camels use their lips, so you don't get slobber all over. There you go, there you gentle, go. Gentle, fuzzy, just boop. Fair enough. All right, so what you guys are going to do is you're going to feed them one leaf at a time. You hold your leaf out, Gomer's going to grab the top with his lips, and then you let go. If you want to pet him, have your other hand ready to go. So as soon as he comes down to eat your leaf, you can pet him on his nose. Okay. Because he eats it pretty quick. And once he's done with leaves, then he won't let you pet him anymore. Is that a she or a he? You got it, Jerry? His name is Gomer. Okay, Gomer is excited. Gomer the dog. Wait, a she? Ready for a she? All of our camels that we have here. Wait, so you guys okay, I think he's going to be scared. Don't be scared, Jerry. And like I said, have your...
And then you're ready to pet him on his nose when you're ready. And I can hold your extra leaves if you want. Mm-hmm. Yeah, I can hold your extra leaves so he doesn't get it. There we go. Slow it down. Don't worry, he's very gentle. Mm-hmm. Here you go. I put his nose. Mm-hmm. Did he do it? It looks weird when he eats. Yep. I never fed a camel before. Oh, well, now you are. That's the last one. There you go. You guys have any questions about camels? Jaden, do you have any questions? How did it get the like hump? That is made out of cartilage and fat. So when they eat a lot, it kind of builds up the fat storage so that if they have to go a long time without food. So how did it first happen? They're born with them. They have a little tiny hump and they're born. How creative, like that, baby. Yep. Works great for their survival. If they didn't have the hump, they wouldn't survive the desert. Is it only males that they use? They use female and male. We only have male to keep the drama down. Mm. Oh, okay. Yeah. The boys are the are both of them. Pero esto es una cebra mezclada con un caballo. Look, a zorro. A zonkey. Una cebra. A horse and a zonkey. Cebra con caballo. Sibroy. Sibroy. No, te chivirá. Peor. Esto es mezclado una cebra con un caballo y una cebra con un donkey y los unieron estas dos mezclas, que son cuatro mezclas, wow, para crear esto. Wow. Now that you see like that, it makes sense. Cool. See, Tommy saw a horse and it saw. Oh my god, mira uno aquí, lo toqué, mira. I'll go. Mira, mira, lo toqué, mira. Oh my god. He's mad, I touched it, mira. Bueno, echarle el último vistazo al arca, a la réplica del arca de Noé, de acuerdo a las medidas basadas en Génesis, en la Biblia. Así que, bueno, lo creas o no, hay evidencia de que esto sucedió y que la palabra de Dios es real. Así que ven a este museo, ven a este sitio, a este parque. Ve al Museo de la Creación, porque vas a salir de este lugar pensando otra perspectiva diferente de lo que es la creación de Dios. Bueno, yo creo que hasta aquí va a ser este video. Y bueno, bendiciones a todos.